feliz domingo, ¿verdad, Fanny? Vean, aquí está Fanny conmigo. Mira, está jugando, ¿verdad? Buenos días, feliz domingo, ¿verdad? Bienvenidos una vez más a mi canal de Normita Vlogs. Hoy los saludo desde aquí, de esta humilde casa. Les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo una vez más. Ya se va Fanny, es mi niña. Para los que son nuevos suscriptores, les cuento que Fanny es mi hija, ¿verdad, Fanny? Y pues siempre sale en mis vlogs, así que siempre la van a ver en mis vlogs. Muy buenos días, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Espero que muy bien, nosotros muy bien por acá. Felices de saludarlos a ustedes una vez más. Estoy sentada acá en mi sofá y los estoy saludando. Así es de que díganme qué han hecho ustedes el día de hoy. Mil disculpas por no haber subido vlog todos estos días, pero he estado muy ocupada porque Fanny se me graduó, ¿verdad, Fanny? Se graduó del pre-kinder y después va a ir al kinder. Así es de que tuve graduación, tuve muy ocupada. Por eso es que no les había hablado, no les había grabado esta semana, pero ya si Dios quiere voy a empezar ya los vlogs. Ya comenzaron las vacaciones, díganme quién de ustedes está de vacaciones y sus hijos están de vacaciones, si aún no, si ya salieron, pues qué bueno, ¿verdad? Nosotros apenas salió de vacaciones este domingo, ¿verdad? Sí, este domingo. Así es de que, pues, bienvenidas, feliz día, feliz de saludarlas, de estar aquí con ustedes una vez más. Les cuento que estas uñas me las hizo mía. Les voy a dejar en Instagram el nombre de la pintura. Está bien, bien bonita para que vayan y la compren. Vean, aún no me las acabo. No me las estoy acabando, pero ya llevo cuatro. Me falta esta y me faltan estas dos. Nomás que quería saludarlas antes de que terminara, si no después se me va a pasar el día. Voy a llevar a Fanny a Galveston, pero no nos vamos a ir a bañar así con traje de baño ni nada de eso. Vamos a pasear por ahí por la isla un ratito. Voy a grabarles por ahí un ratito para que me acompañen. Y para la gente que no conoce Galveston, para mucha que sí vive aquí en Houston, ya sabe dónde es Galveston. Pues por ahí me voy a pasar la tarde el día de hoy. Así de que espero que nos acompañen y conozcan un poquito más de la isla de Houston. Ando batallando acá, ya las traje por acá. Ya me fui a tomar mi café alistándome. Les di de almorzar a todo el mundo. Mi esposo se llevó a unos a McDonald's. Yo no tenía ganas y creo que ya almorzaron, por lo que yo y Kim almorzamos. Les cuento, vean. Este es mi outfit que me voy a poner el día de hoy. Como les digo, no me voy a ir a bañar a la playa. Bueno, fuera, pero no. No, porque está haciendo mucho calor. Y saben que en las islas de Galveston es el agua bien salada. Y pues no se me antoja mucho, que no lo descarto de ir un día y tostarme así como que bien tostadita, ¿ve? Pero hoy no. Les enseño mi outfit, vean. Me voy a poner esta blusita blanca con estos jeans rompiditos que están aquí. Y me voy a poner los zapatitos que compré con Carol del Toro, vean, estos. Y bueno, por acá voy a ponerme esta bolsa que les juro, la compré hace tiempo. Es de la marca Michael Kors y nunca la he usado. Y créanme que se echó a perder de estar alzada porque, vean, se ensució. Fanny la trajo jugando y nunca la usé. Y todavía de pilón tengo que quitarle, vean, el plastiquito porque ese sí le salvé. Y también me voy a poner ese sombrerito para el sol. Vean, este sombrerito que está bien bonito, que a mí me gusta. No sé si alcancen a verlo. Ahí está. Así de que todo este va a ser mi outfit del día de hoy. Está haciendo un poco de calor, créanme. Pero vale la pena ponerse un sombrerito porque si no se quema. Pensaba ponerme esta bolsa también en azul, que es de esta marca. A ver, para la quieren preguntar. Pero créanme, ahí está. A ver, así. Pero créanme que es de plástico y como que se me hace muy, muy caliente. Y para lo que yo voy a llevar a la playa, voy a llevarme una sodita, un agua o algo para Fanny. Así es de que yo dije, no, esa bolsa es muy, muy caliente. Así de que no la voy a llevar. Prefiero llevarme esta de Michael Kors. Que me encanta, que vean, se echó a perder de estar ahí nomás jugando. Fanny la traeba jugando. Y quisiera tener una como tipo de este material, ¿saben? Pero no tengo, así es de que este paseíto que nos vamos a dar es rapidito. Nos salió de pronto, ¿saben? No teníamos como planeado ir. Así es de que dijo mi esposo, alístense, vamos a empezar las vacaciones de este verano. Así es de que pues yo feliz, voy a empezar las vacaciones ya, yéndome a la isla de Galveston. Así es de que acompáñenme, vámonos, voy a cambiarme. No les enseño cómo me cambio porque pues no. Pero ahorita les enseño todo mi outfit, ¿ok? Vean, este es el outfit. Unas chanclitas que le compré a Carol de Toro. Y esta blusita blanca que está bien bonita.
que en la parte de atrás está bien montada. Vean. A ver si se logra ver. Ahí está. Y bueno, mi pelo me lo agarré nada más un poquito. Y esta gorrita, que está bien bonita, yo me voy a sacar una foto. Ya se las enseñé. Y bueno, pues así me voy a ir. A ver, déjenme ver si me puedo poner algo aquí. Y unos lentes y listo. A ver cómo se me ve por allá. I'm
también. ¿Dónde está Kem? Con su papá. ¿Verdad, Fanny? Que van enojados porque está haciendo mucha calor. Venimos aquí a este laborcito que se llama... ¿Y cómo se llama? Ya no recuerdo. Siento, se me olvida, pero aquí venimos a este lugar. Está bien bonito, está a un ladito de la isla aquí de, obviamente, de Galveston. A un ladito del malecón, miren, ahí está el malecón. Ahí. Así que vamos a ir un ratito aquí. Aquí está un restaurante. Ahí está, pero no vengo a este restaurante, voy a otro lado, al que está más allá, para que hay como resort, y ahí vamos a ir. La gente se me queda viendo, pero no le hace. Está haciendo calor. ¡Vamos! ¡Yeah! Ahí está. Está a un ladito del Hotel San Luis Resort, y está bien bonito. Hay una tienda, porque ya he venido antes, por eso les platico. Pero está bien bonito, miren. Está una fuente de agua y hay mucho para divertir para Stephanie. ¿Verdad que sí, Fanny? Y para uno también. Hay una tienda también de souvenirs. Vamos ahorita a mirar. ¡Yay! ¡La isla de Galveston! ¡Vean qué bonito! Vamos a entrar a ese café que está ahí, ese resort que está a un ladito del malecón de aquí. Está bien bonito. Vengan para que lo conozcan. Está, se llama Rainforest Café. Está muy bonito para descansar un ratito de ir a la playa. Qué bonito está. Así está, hasta una súper, súper cascada bien bonita. Y ahí para sentarse y tomarse un cafecito, un agua fresca, porque créanme que sí está un poquito calientito. Pero vean qué bonito, vean eso. Oh my God. Look at this, honey. Look. Alligator. Look at alligator. Vean qué bonito está eso. Está bien bonita la montaña. Así se mira, es súper grandísima. Y como les digo, está a un ladito del del malecón de aquí de Galveston. Vean. Se mueve, pero ahorita no quiere. Nomás que ahorita está haciendo, vean. Está bien bonito, bien bonito. Fanny está aquí divirtiéndose un rato conmigo, vean. Y está a un ladito del malecón. Uy, nos vemos bien, bien calientes. Pero está bien bonito. Vean, a un ladito de... Ahí está. Ahí está el mar. Y... Oh, ya se movió, look. Y le echas en tus pobrecitos aquí.
vean el acuario. Está bien bonito. Y es un restaurante allá adentro. Oh my God. ¡Qué hermoso! Está bien bonito. Y para... vean, acá hay más flamingos. ¡Qué bonitas tazas! Están más las tiendas. Vean qué bonita chaqueta venden aquí. ¡Qué bonita! Y el precio $40, pero está bien bonita, vean. ¡Oh, my God! Vean estas, ¡qué bonitas! Y unas piñas de almohada, están bien bonitas. Y estos vasos que dice, ¡oh, my God! Son como de silicona, vean. No, no se quebran. ¡Oh, wow! Miren estas bolsas de piña, están bien bonitas. Miren, para los que son amantes de los flamingos. ¡Qué bonitos! Vean qué bonitos. Y hay vasos. Y miren estas cosas, qué bonitas. ¡Qué bonitas! Miren estas cosas, qué bonitas. Vean, qué bonitas están. Y acá hay más cositas, vean. Esos vestidos están bien bonitos. Y el árbol me encanta. Y es por arriba, no he mirado qué hay para arriba. Vean, ahorita voy a explorar para allá arriba. Bonito, miren el restaurante allá, está bien bonito en la parte de arriba, vean. Es como si estuviéramos en la selva, ¿verdad? Como si fuéramos en la selva. Qué bonito, y tienen bien bonito decorado, vean los árboles. Está bien bonito. Ok, vamos a seguir explorando. Vean, ahí encuentran su nombre. Díganme cómo se llaman para encontrarlo. Ay, oh, mira. Justin, Juliana, James, Jaime, Janet. Oh my God, Janet. Yo tengo una amiga que se llama Janet. A ver, aquí un saludito a mi amiga Janet. Jennifer, Joshua, Luis, Mary, Marta. No, esta es Marta. Esta es Marta. Michelle, pero el mío no está. ¿No? ¿Cómo está? Oh my God, está el restaurante. Que no encontré mi vaso. Ahí no hay nombre con la letra N. Mi nombre no lo tiene nunca, siempre batallo. Ese flamingo, qué grandote. Ahí anda Kim, mirando a ver qué compra. Vean esas, qué bonitas. Vean esos flamingos, qué hermosos están. Y esta linda, vean. Qué hermoso. A ver. Y esas copitas. Esas, qué bonitas. Ve esa, qué bonita está. Está bien bonita, ¿verdad? Y ve ese. ¿Qué precio tiene? Este cuesta $15. Vean, está bonito, bien tropical. Ah, Fanny, vean. Bien entretenida con los patos. Fanny va a jugar. Okay. Escoge tres. Escoge tres. Podría enseñarle porque no sabe. Pick one. Pick one. Got it, one. Yes, got it. You've scored 10 points. Another one. Fanny. No, hold on. Your total score is 20 points. Good job. You won a nice prize. Let's try again to get a higher score. You've scored 10 points. Good job. Good job. You've scored 10 points. Good job. Funny. Your total score is 25 points. I said thank you. Thank you so much. Thank you. Oh my God, Funny. Vea lo que ganó Funny. Good job. Look at this. Vámonos, Funny. Ven. Vean.
bonito, me gusta ver la gente comiendo ahí bien a gusto. Eso. Adiós, bye. Qué bonito, como bien antiguito, ¿verdad? Vean eso, los barecitos afuera. Qué bonita iglesia, miren qué bonita. Ay, qué taruga. En lo que ordenamos el McDonald's. La señorita. No. Ok. Se va a quitar un ratito los zapatos. Nomás un ratito, Fanny, ok. Porque tiene que venir a comer. Oh my god. Ya nos vamos. Ya está mi orden. Venga. My god. No nos vamos a quedar porque se nos va a hacer tarde. Así de que voy a agarrar mi orden. Ven, Fanny, vamos a agarrar la orden. Les cuento que a Fanny le estaba poniendo su vestidito este bien seguido porque yo sé que para el próximo año ya no le va a quedar. Y se lo he estado poniendo todo lo que yo pueda porque le he comprado vestiditos y se queda siempre ahí nomás una vez y se quedan. Y esta vez dije, no más. Esta vez se los voy a poner todas las veces. No importa que salgan todos los videos con el mismo vestido. Es el único que le gusta. Así que le puse hoy este. Fanny, ahí va, arriba, a comer su McDonald's. Llegamos bien cansadas. Ay, Dios. Cansadas y sin ilusiones. Vean, me hubiera puesto esta gorra ya, pero no me la puse. No me la puse. Por mensa. Bien fea. Ok, déjenme llegar. Vean, nada más estaba hoy me ando viendo. Mira, tengo el tiradero. A ver si se me ve. Porque allá no se me estaba viendo. Les cuento que acabamos de llegar. La Fanny se acaba de cambiar y yo ya vengo bien tatemada porque el maquillaje allá no me sirvió. Todo se me estaba desmoronando así todo feo y decía, ah, my God, qué feo. Pues cómo se me ocurre ir con un poquito de maquillaje a la playa si no te sirve. Estaba húmedo. No estaba haciendo calor, pero sí estaba muy, muy húmedo. Así de que ya nos vamos a dormir. Nos vemos hasta mañana si Dios quiere con otro vlog más. De Normita Vlogs porque es noche y hay que dormir.